Hola, hola, hola familia, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Vamos de inmediato a revisar el mercado, a ver qué oportunidades encontramos hasta esta hora, ok. Hoy es viernes, siempre hemos dicho que los viernes el mercado tiende a retroceder muchísimo, que ¿okay? Hay que operar con cuidado, no sobreoperemos, siempre con cautela, ok. Vamos a revisar los índices. Hoy en la mañana estaba todo verdecito, nos dio oportunidades en alguna posición para sacar ganancia, ok. El Dow Jones cayendo 66 puntos por ahora, ok, todo rojo cambió en la mañana, teníamos verdecito todo, ok, las smocas aumentando un poco, el pic también cayendo, el bono de 10 años manteniéndose a 1.3% que le tenemos por acá, familia, los viernes siempre es de sacar ganancias, si sí se puede, si sí podemos en cualquier posición, saquemos ganancias porque siempre hemos dicho los viernes el mercado tiende a retroceder mucho peor con lo que ha pasado toda esta semana, las noticias que han salido, eh, la inflación subiendo un 5.4%, que deberíamos de estar en un 2%, muchas cosas negativas fue toda esta semana, más que todo a rojo, ¿okay? Pero allí es donde nosotros entramos, en sangre nosotros aprovechamos a entrar, por eso nunca lo quedemos sin cash para invertir, ¿ok? Siempre el mercado nos da grandes oportunidades. Como podemos ver acá, mira, en, en el mapa de sectores, las tecnológicas, algunas están ganando, no todas, healthcare también, eh, utilidades, real estate, consumer supply, etcétera, ¿ok? Así que hoy día, muchachos, es de operar con cautela. Si podemos sacar ganancias, hagámoslo, ¿ok? Hagámoslo. Y nunca, por favor de los nunca, vendamos en pérdida, ¿ok? Pasamos de inmediato a revisar... Las entradas que tenemos recordemos son entradas que nosotros estamos vigilando muy de cerca esto no significa esta es opción de compra ni opción de inversión son acciones que nosotros estamos manejando que ¿okay? ya sea para comprar o para incrementar posiciones nunca inviertas en algo que tú no conoces o solo porque alguien te lo está diciendo nunca sigues a nadie en las inversiones siempre haz tu propia investigación tu propio análisis para que tomes la mejor decisión. En tus inversiones, ok. Vaya la redundancia. Comenzamos hablando de BTC. BTC se encuentra en zona de compra. Recordemos que tenemos zona de compra a partir de los 31 mil dólares. Ok. Hasta los 20 mil. A los 31 mil dólares se puede hacer la primera entrada con poco, ok. Con una esta pequeña. No los hagamos locos metiendo mucho capital acá. Porque esto puede retroceder nuevamente hasta los 28 mil dólares. Cuando llegue a partir de los 28 mil dólares, ya le pegamos un poco más fuerte, ok. Eso esperamos estar pendiente de BTC hoy y el fin de semana, ok. Igual con Ethereum. Zona de compra para Ethereum es a partir de los 1800 para abajo, ok. Y en los 1700 le pegamos con todo. Serían muy buenas entradas para estas criptomonedas. Hay que estar pendiente, cómo se está moviendo en el transcurso del día, ¿okay? y siempre la recomendación cuando operemos criptomonedas, operemos con mucho cuidado, con cautela. Siempre y cuando tengamos ganancia, aprovechemos a sacarla. Nunca te dejes quitar lo que el mercado ya te dio. Siempre te lo voy a decir, nunca te dejes quitar lo que el mercado ya te dio, porque puedes ganar 5 mil dólares en un rato y esos 5 mil dólares te pueden fumar desde la, de las manos. O sea que aprovechemos, saquemos ganancia cuando podemos. ¿okay? Pasamos rápidamente a la primera compañía. Vamos a ver Moderna ahorita, porque está subiendo. Tú te preguntarás por qué Moderna está subiendo mucho el día de hoy. Está subiendo porque la van a agregar al índice del SP500, ¿ok? Ahí la van a agregar la próxima semana y otras noticias que sacaron también que van a dedicar a sacar productos basados en el ADN del... VIH y del cáncer, ¿okay? Son dos noticias importantes para Moderna, por eso estamos viendo que está levantando muchísimo. Nosotros te traímos a Moderna a partir de los 118, 119 acá hace tiempo, incluso a los 141 para poder entrar cuando tuvo esa caída, ok. Tenemos que esta empresa para largo plazo era muy estupenda. Si te metiste, si no hiciste caso a ese precio, acá ya debería haber sacado ganancias. Antes de abrir el mercado, incluso cuando tuvo el campanazo, ya habíamos sacado ganancia. Acá se saca ganancia, no esperemos. ¿okay? Recuerda, vendemos la noticia y la noticia que es que va a ser agregada al índice del SP500. Que ¿Puede seguir subiendo? Sí. A nosotros que nos importa, pues ya tenemos nuestra ganancia. Por eso nunca lo deshacemos de todas las posiciones. Dejamos algo, por si esto sigue subiendo, siempre va a ser la recomendación. Lo metemos acá en el valle y salimos en la cresta resistencia salimos resistencia entramos en soporte siempre la recomendación ok siempre pasamos a la siguiente otra que está cayendo muchísimo envidia envidia está cayendo mucho el día de hoy yo pienso yo alex lo que yo pienso es Recordemos que la están shorteando también, se le están yendo en contra a Nvidia. Porque no es lo mismo hacer un split, por ejemplo, a los 800 o 1000 dólares que hacerlo a los 700 o 600 dólares. Yo creo que quieren tumbar el precio de Nvidia antes del split. Es mi opinión, es lo que yo pienso, es lo que quieren hacer. Tumbar el precio para que cuando salga después del split salga un poco más barata. Y esa es ahí cuando nosotros la estamos esperando. Ahorita, yo sé que está cayendo. Se ve un poco atractiva, pero yo no me meto a los 741, no. Yo espero, y estamos esperando nosotros, familia, el split es lo que estamos esperando. El split para agarrarla, pero tampoco, tampoco lo vamos a hacer locos en el split, porque pasa lo mismo. Ya tuvimos experiencia con Apo y con Tesla. ¿Qué pasó después del split? Se vinieron a pique también, ¿ok? Así que cautela con eso. Ahorita, aunque se ve atractiva, no recomiendo meternos porque esto puede seguir retrocediendo hoy y el lunes antes. Porque el martes es el 20. Así que solo estar pendiente. Es como noticia. Yo te la traigo como noticia. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Vamos a revisar Tesla. Tesla. es. Me gusta por debajo de los 600 dólares. Siempre hemos dicho que si, te, si Tesla no soporta la 200 diaria y la 50 diaria que traspasa hacia abajo, es probable que Tesla venga a tocar a los 500 dólares nuevamente, ¿ok? 597, 596, nuevamente ahí. Que suceda no lo sabemos pero si no lo soporta es probable que vayamos a esos puntos nuevamente ok cuidado a mí tesla me encanta buena compañía para largo plazo recordemos que no solo son carro eléctricos hay muchas cosas que envuelve, que envuelven perdón a tesla ya lo sabemos ok pasamos a la competencia nio nio me gusta por debajo de los 40 dólares ya lo he dicho por debajo de los 40 dólares ahorita yo no me metiera nio si, Nio, tremenda competencia. Recuerda, tenemos un hombro cabeza acá y cuando sucede esta forma, muchachos, es porque puede caer, ¿ok? Así que yo tengo zona de compra a partir de los 40 a 26 y se sigue bajando a los 35 dólares. Cuidado con Nio. Me gusta Nio para largo plazo, tremenda compañía también. Vamos a revisar base. Recordemos que si Bitcoin está cayendo, retrocediendo, esto se viene abajo también. Y a los 223 no la veo nada mal para entrar a Coinbase 223. Si retrocediera nuevamente a los 207 sería muchísimo que mejor para Coinbase, ¿ok? Vamos, Uber también la veo un poco atractiva. Vamos a ir rápido, ¿ok? Uber a los 50 y a los, perdón, a los... 46 dólares para entrar, no se ve nada malo, ¿ok? 46 primera cucharada para V para largo plazo, no se ve nada malo. Ok, vamos a revisar Caterpillar, que aún te sigue dando entrada, pero puede retroceder a la línea, a la línea. A los 200 diarias, recuerda eso, que puede venir a tocar los 200 dólares, ¿ok? A los 209 para primera entrada no estaría mal, me hubiera gustado que le pegaras a los 205, porque llegó hasta ahí, pero a los 209 con la primera cuchara tampoco se ve nada mal. TSM, Taiwán Semiconductores, me encanta, un monopolio en semiconductores, y a los 116, 116, 115 no se ve nada mal. Atractiva. ¿Puede venir a tocar la 200 también a los 212? Sí. Primera cucharada que nos está dando tremenda compañía es esta, ¿ok? A los 116 para poder entrar a Taiwán Semiconductores, ¿ok? Walgreens también te sigue dando entrada. Walgreens ha caído mucho los herramientas cuando también se sigue manteniendo abajo. A los 46 dólares me parece una buena ganga para entrar a Walgreens, ¿ok? Para largo plazo. Vamos a la aerolínea. Segway, me encanta donde está Segway también, para largo plazo, a los 51, entre 50 y 51 para entrar a Segway, me parece muy bien, ¿ok? MGM, vamos a los, a los hoteles. Podría ser a los 39, yo le esperaría a los 36, 36, 37 para poder entrar a MGM, ¿ok? Vamos ahora a revisar Facebook. Vamos a revisar Facebook. ¿Cómo está? A Facebook le esperamos por debajo de los 330. Le esperemos aquí. a la Aquí tocando las 50, podíamos entrar ya a los 333, pero yo le espero a los 330, 320 para poder entrar. Que algún día nos va a dar entrada. Hay ¿okay? que tener paciencia. La paciencia es el secreto en todo esto. Amazon. Amazon le esperamos por debajo. Ya siempre hemos dicho. Por debajo de los 3.300, 3.200 para poder. Ahorita no usamos nada en Amazon. Está muy extendida aún. Eh, Boeing. Vamos a revisar Boeing. Boeing creo que te sigue dando entrada aún. A los 220 sí. Entrada. Va a estar una resistencia en la 200. A los 210 no se ve nada mal para Boeing. ¿okay? Vamos a revisar Airbnb. En BNB, siempre lo he dicho, me gusta por debajo de 150. 138, primera cucharada, lo esperamos a los 133 y 121 para poder entrar con más fuerza, ¿ok? A los 138 no se ve nada mal para la primera cucharada, primera entrada, ¿ok? Vamos a revisar Palantir, ¿ok? Palantir, vamos a ver, Palantir, ¿cómo están? Palantir, 100, a los 21 dólares, a mí me gusta a los 21. Tenemos line, zona de compra a los 21,5, ¿ok? Ya se está secando y si se sigue cayendo a los 17 dólares, ¿ok? A los 21, primera cucharada acá, no estaría nada mal. A los 20 sería mejor, para largo plazo, Palantir, para largo plazo, tremenda compañía, ¿ok? Son Power, me está gustando cómo está ahorita. Estos, es para largo plazo, energía renovable. Me encanta a los 23 dólares. Podría ser a los 23, 22 dólares para poder entrar. Esto es especulación, muchachos. Paciencia con esto. Para los 23 dólares no se ve nada mal. Upwork. Esto cayó muchísimo el día de hoy y sigue cayendo hoy también. Vamos a ver, primera entrada podría ser a los 48, 47 poder entrada, está en los 51,80 figos. Podemos entrar, podríamos entrar con eso a los 47 mil, a los 48 no se ve nada malo, ¿Okay? entre 47 y 48 para poder entrar a esta compañía, ok. Vamos a revisar Wish, yo siempre he dicho que Wish para largo plazo me gusta para largo plazo, ¿ok? Hay que tener paciencia con esto. A los 9 dólares, están sorteando también a los 9 dólares. Recordemos que puede venir a tocar los 7 dólares, pero a partir de los 9 dólares, primera cucharada, no estaría nada mal. Pero tenés que tener paciencia para esto, ¿ok? Pat, me gusta, otra compañía que me gusta. Y me gusta, ¿dónde está el precio? A los 59 dólares, 59,58 para poder entrar a Pat, me gusta, estupendo, ¿ok? Wafer. Wafer está cayendo aún, aunque ya se nos fue. Me hubiera gustado que le pegaras acá a los 276, pero no le agarraste a los 285. No se ve nada mal aún, ok. Silo, vamos a ver con Silo que está pasando. Silo está cayendo muchísimo. Eh, los 105 tampoco se ve mal. 105 para Silo se ve atractiva, ok. Vamos Nike, que esperamos con Nike. Esperamos que retroceda porque se extendió demasiado. Nike, esperamos que retroceda, que tenga un, un golpe por lo menos hasta a los 200, los 100 aquí a la a la 20 diaria, a eso de los 154 para poder entrar a Nai, ¿ok? si Limits, el Amazon de Singapur me gusta a los 167, antes me gustara a los 100, a los 260, perdón, 267 primera entrada, aunque me gustaría la mejor a los 260 más atractiva, ¿ok? Vamos a revisar Tencent Music. Tencent Music a los 11 dólares para, para largo plazo. Los 11 dólares no se ve nada mal. 11 dólares y lo levantamos, salimos rápidamente de su posición. Nunca lo quedamos mucho tiempo ahí. Ok, podemos vigilar también a, a Baba. Ya se nos fue. PDD también podría tener entrada. Didi, Didi, la están le están dando por todos lados. Podría ser Didi también. Ok, uh, aunque ya se está recuperando y la están atacando muchísimo esta compañía. Ok, hay que estar pendiente de la compañía china. Ya sabemos, Baba, PDD, Futo, Baidu, Tiger también. A ver si están en buenas ofertas al día de hoy. Porque ahora están levantando un poco. Así que hay que tenerlas presentes. Ok, familia. Esto era todo. Estas son las compañías que estamos vigilando hasta el momento de hoy. Que están retrocediendo. Recordemos, es un viernes donde el mercado tiende a retroceder muchísimo. Si podemos, saquemos ganancia Ok, nos vemos en la próxima. Suscríbete si no lo has hecho. Regálame tu like. Que es gratis y nos ayuda muchísimo. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense, que tengan un fin de semana excelente, que todo les salga bien, que Diosito me los cuide a ustedes y a toda su familia. Bye bye. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.